y milita en el PRI de la corrupción. Ah, caray. Pues yo creo que habría que recordarle a Alejandra del Moral todos los casos de los exgobernadores que están en la cárcel tras las rejas bajo corrupción o bajo presunta corrupción. ¿Por qué hago esta distinción? Porque, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, ya confesó, es corrupto confeso, y hay casos que se siguen, por ejemplo, el de Roberto Borge Angulo, el exgobernador de Quintana Roo, etcétera, etcétera, etcétera. Le acabo de compartir al equipo de producción precisamente este momento en el que hace estas declaraciones en entrevista con Sabina Berman, Alejandra del Moral, porque ni eso, ni honestidad para aceptar que en el PRI hay corruptos, empezando por el presidente nacional del partido, Alito Moreno, exhibido como todo un malandro por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Déjame, mi querido Paco, que me confirmen cuando esté listo precisamente este video. Vamos a ver cuando precisamente Sabina Berman le pregunta sobre el PRI de Peña y esta falta de honestidad que debería de ser la primera virtud, la honestidad que debería, insisto, es mi opinión, debería de tener un político que busca el voto del pueblo, el voto de la gente, Paco. Mira, Vicente, no solo eso, no solo la virtud de la verdad. Ella conoce el viejo PRI, sabe que Peña le endilgó por lo menos 6 perdones a su tío Arturo Montiel Rojas sobre corrupción. Si Arturo Montiel Rojas no está en la cárcel es porque Peña lo perdonó cuando era gobernador y cuando era presidente ni lo tocaron. Si ella lo conoce, lo sabe. Mira, yo la sigo desde 2004, cuando la recluta ese PRI de Arturo Montiel y de Enrique Peña Nieto. Ella lo sabe, ella conoce las administraciones corruptas, no solo de los viejos gobernadores al interior del país, del Estado de México. Arturo Montiel, uno de los sexenios más corruptos, el de Peña, el sexenio más corrupto que ha tenido, y ya al Estado de México, superando al de Montiel, que es mucho, ¿eh? Conoce la incapacidad de Alfredo del Mazo Maza, pero ¿cómo va a hablar con ellos si ella es la representante personal en este momento de Enrique Peña Nieto, que es el que la impone como candidata a la gubernatura por el PRI, y es el representante personal de Alfredo del Mazo Maza que se encarga de enfriar los ánimos de Enrique Vargas del Villar? ¿Sí? ¿Qué puede decir? Pues la falta de honestidad, claramente. Por eso están recurriendo a las campañas sucias, a campañas groseras, contra la maestra Delfina Gómez Álvarez, desde el equipo de Alejandra del Moral. Ella lo conoce, conoce la historia del PRI, sabe cómo fueron o cómo fue el proceso de corrupción para aprobar la ley energética de Peña, Vicente. Vamos, si te parece, a ver y escuchar este momento de intercambio entre Sabina Berman y la candidata del PRIANREDE, la candidata del Va por México, Alejandra del Moral, rumbo a las elecciones en el Estado de México. Sus gobernadores, cada uno que ha salido se ha vuelto millonario. Arturo Montiel gobernó 6 años y ahora tiene prioridades en Europa que incluyen un castillo. No jodas, un castillo. Peña Nieto gobernó otros 6 años y vive la vida de un monarca retirado, también en Europa. Primera pregunta, ¿por qué se van a Europa? Por lo menos que se quedaran en México, bueno, a ver, donde sus fortunas. A mí no sé, nunca me han invitado a un castillo en Europa, exgobernadores. Yo te diría, en el caso del gobernador Montiel, no tengo conocimiento, no me ha invitado jamás, y ellos tendrán que responder por lo suyo. Y el presidente Peña, pues gobernó 6 y luego 6 en la presidencia. Y así que, o sea, no, 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 me refiero, no, me refiero, es decir, sí. Si está fuera de México, Sí. no Bueno, es un tema del Estado, me ¿no? cambio la pregunta por una que nos importa más a los ciudadanos. ¿Por qué este saqueo? Esta es la tradición del Estado de México. Es un estado muy rico y sí ha sido saqueado.
Mi querido Paco, nada más faltó que a la Calderón lo negara calderónicamente. Ahora resulta que no sabe nada de Montiel y que Peña Nieto, pues, no ve nada extraño. Eso básicamente fue lo que dijo Alejandra del Moral. Vicente, fíjate, yo lo voy a plantear muy corto. Resultó, no solo en esas entrevistas, en otras con Reforma, que la ha pasado muy mal, y fíjate que Reforma le tendió muy el tapete, muy a su estilo, ha resultado desmemoriada, desvergonzada e ignorante. Si ella, como política profesional, que es desde 2004, ignora la historia de corrupción larga del Estado de México, ¿qué hace como candidata? Pues va a seguir en ese proceso, en la corrupción plena. Entonces, es verdaderamente las respuestas en la entrevista con Sabina Berman, y en todas las que da, porque también ha dado entrevistas en el Estado de México, es desmemoriada, desvergonzada e ignorante de la historia. Entonces, ¿qué está haciendo allí? ¿Qué está haciendo como política? Mira, y yo retomo, porque lo dijeron en esa entrevista de Reforma, que encontraron que el 31% de la población que puede votar declaró que el PRI robaría más si Alejandra del Moral Vela llegara a la gubernatura. El PRI, ella recibió el 31% contra la mitad, 17% de la maestra Delfina. Y también encontró que si Alejandra del Moral Vela ganara las elecciones, el Estado de México permitiría más la corrupción abierta. Sí, ¿qué hace esta mujer como candidata? Pues hace para la tarea para la que fue propuesta, o no propuesta, elegida por Peña como candidata: proteger a la clase gobernante vieja del PRI del Estado de México. Ese es su trabajo, ese es su deber, y esa va a ser su labor, Vicente, en la próxima campaña, que termina la última semana de mayo, antes de la última semana de mayo, para que las elecciones son el día 4. Así que ese es el papel de Alejandra del Moral Vela, y esa es la cara oculta y la cara muy oscura de Alejandra del Moral Vela, Vicente. Nada más por no dejar, porque si no se me hace cáncer en el pecho, mi querido Paco. ¿Será que Alejandra del Moral no conoce ni milita en el